Bien, muy buenas tardes. El día de hoy estamos aprovechando aquí para trabajar a convocatoria de los amigos de las localidades, la iniciativa del ayuntamiento que tengo el alto honor de presidir. Pues estamos, como ustedes lo pueden apreciar, trabajando aquí sobre la carretera que conduce de Quetzalan a las futuras localidades de Xilotzachico, Yugualich, San Santiago, Reyesopan, en donde estamos realizando actividades de limpia de toda la carretera, de lo que es el chapeo, así como el limpio de cunetas, que prácticamente pues lo estamos realizando con el esfuerzo y la mano de obra de la gente de las comunidades. Hoy tenemos una brigada de aproximadamente 400 gentes, 400 voluntarios que se han sumado a este esfuerzo, que hemos venido, nos hecho en convocatoria de hacer esfuerzos para poder realizar este tipo de trabajo. Como ustedes se darán cuenta, que sin mayores recursos, sin mayor inversión, podemos lograr grandes cosas. Yo agradezco mucho a todas las localidades de estas juntas auxiliares el aliento que nos dan para poder compartir este tipo de esfuerzos, que se traduce en resultados, más beneficios, desde luego, pues tener un acceso en las condiciones que ellos esperan para poder trasladarse, en este caso, a la tercera. Indudablemente, lo pedimos desde los primeros días de gobierno, creo que lo hemos venido demostrando con esfuerzos, con trabajo. Esta es la mejor forma de poder hacer más de lo que nunca se ha hecho. Y en ese sentido, reconozco a toda la gente que se ha sumado y hago el exhorto nuevamente a que, así como este tipo de trabajos, podamos hacer inclusive en la cabecera municipal, en donde tenemos que contagiar a toda esa gente que sí que es trabajadora, porque nosotros tenemos que ser gente solidaria para poder construir acciones importantes que no tienen la necesidad mayor de un expediente del ramo 33 ni del 28, más que la voluntad propia para poder construir, avanzar enormemente y hacer nuestra reunión solamente de los toda la semana. Esta semana, con esta jornada, iniciamos prácticamente este esfuerzo. El día de mañana estarán trabajando la Dirección de Obra Pública, así como la Secretaría como tal, para hacer el trabajo de todo este acceso, prácticamente de más de 15 kilómetros, en donde, repito, es la vía principal de todas aquellas juntas auxiliares para poder trasladarse a la cabecera. Y prácticamente la siguiente semana estamos proyectando que podamos iniciar ya el bacheo integral de lo que corresponde de la cabecera municipal hasta la Junta Auxiliar de Reyesopan, que corresponde la jurisdicción de nuestro municipio. Y de esta forma, repito, estar ofreciendo a nuestros visitantes, pero esencialmente a la gente costarricense, mejores vialidades, en este caso, mejores caminos para poder ellos trasladarse a sus trabajos, a sus compras diarias, y sobre todo el que sepan que con el aliento, con el esfuerzo, con la suma de todos, podemos lograr grandes cosas.